conference of the president of the República Bolivariana de Venezuela will be conducted in English and in Spanish. So please make use of your audífonos. The president will have opening remarks. Señor presidente tendrá comentarios. The president will have opening remarks, and afterwards he will answer your questions. Opening remarks, and which will be followed by a question and answer period. This press conference is scheduled to last for 30 minutes. La conferencia de prensa tiene una duración prevista de 30 minutos. Si es posible. If possible. Yes. Señor presidente, usted tiene la palabra. Mr. President, you have the floor. Where is the water for the president? Bueno, ¿qué decirle de entrada? Well, first of all, I'd like to say good afternoon to all of you. I'm very happy, we are very happy to be here once again. It's been 2 years since I last came to the UN. This new meeting. Muy interesante. Y a pesar de la dinámica arrolladora de reuniones y compromisos, siempre nos gusta apartar un espacio para atender las inquietudes, las preguntas de ustedes, los representantes de los medios de comunicación de tantas partes del mundo. Solo hasta allí, para ganar tiempo. Sigan ustedes. The first question will go, as it's tradition in this house, to the representative of UN Correspondents Association. Por favor. Mr. President, welcome. On behalf of the United Nations Correspondents Association, we welcome you to the briefing. You have created such a buzz today here with your speech, and while some might agree with some of your points, others might question your moral authority, given the situation back home, with the level of poverty and what some think is disrespect for your political opponents. What do you respond to this dilemma? Your name, please. My name is Ricardo Aldaya. I'm a correspondent for the Mexican News Agency. Mira, en primer lugar, bueno, lo que nosotros hemos planteado surge de algo que tiene una poderosa fuerza moral. Creo que no hay fuerza moral más poderosa que la verdad, ¿eh? Estamos diciendo verdades. Yo creo que ya basta de cumbre para venir a decir mentiras, a autocomplacernos y aplaudirnos y decir mentiras, y llegar a estas edades nuestras para caernos a mentiras es realmente triste, ¿no? El mundo está bastante lejos de las llamadas metas del milenio, y no solo que está bastante lejos, se aleja de ellas cada día. No nos estamos, el que diga que nos estamos aproximando a cumplir las metas del milenio a nivel global está mintiendo. Ahora, en Venezuela esa no es la situación. En Venezuela estamos cumpliendo las metas del milenio. Este caballero que está aquí a mi frente izquierdo es el ministro Aristóbulo Isturiz, el ministro de Educación y Deportes de Venezuela. Pudiera él abundar, incluso tenemos algunos folletos que hemos estado produciendo, ¿no?, para demostrar cómo en Venezuela hemos estado allá sí acercándonos al cumplimiento de las metas del milenio en algunos frentes de manera bastante acelerada, porque queremos acelerar. Esto ha sido reconocido incluso por las propias Naciones Unidas. Fecha 2004, el año 2004, PNUD lo dijo en Venezuela. Venezuela está cumpliendo con las metas del milenio. Cifras, hay muchas. Pruebas,
muchísimas. Incluso, si tú quieres, te invitamos que vayas por Caracas y por Venezuela con plena libertad. Ya sí hay, ¿sabes? Dificulto que en país alguno haya, con todo mi respeto a los demás países del mundo, que en país alguno haya más libertad de expresión, de participación política, de crítica, libertad de pensamiento, que en Venezuela. Puedes ir allá cuando tú quieras, cualquiera de ustedes puede visitar Venezuela cuando así lo quiera, para que lo verifiquen en el terreno, no porque yo lo diga. Entonces, por ejemplo, la alfabetización. Nosotros en Venezuela, con la participación del pueblo venezolano, acabamos con un mal de 500 años, desde que llegaron los españoles allá a Colón y sus carabelas, y bueno, le impusieron a nuestros aborígenes el idioma español, comenzó el analfabetismo. Es un mal de siglo, nosotros lo acabamos en año y medio. Y Venezuela es hoy, el 28 de octubre, será declarada Venezuela territorio libre de analfabetismo según las normas de Naciones Unidas. Ese es un ejemplo. El agua potable. Hemos incrementado en estos últimos años más de 2 millones de personas que tienen acceso al agua potable. Es decir, a un ritmo que no hemos llegado a la meta, el milenio, aún en esa variante de agua potable, pero a un ritmo que indica que vamos a llegar antes, mucho antes del 2015. Tenemos un plan de educativo llamado Simoncito, para los niños de 0 a 6 años. Hemos incrementado en más de 1 millón, hay que tomar en cuenta que nosotros somos 25 millones aproximadamente de venezolanos, en la incorporación de los niños, incluyendo los bebés, programas de alimentación escolar. Es decir, la reducción de la mortalidad infantil, la esperanza de vida incrementándose en los últimos años. En fin, te puedo decir que Venezuela está cumpliendo con las metas del milenio. Así que tenemos la moral de la verdad y la moral de la práctica para decir lo que hoy dijimos aquí en Naciones Unidas. Thank you, Mr. President. I'm taking now your names of your indications in the back of the young man. Digan sus nombres, el joven de la parte de atrás de la sala. Con radio, en Colombia. ¿Qué tal? Nosotros estamos interesados en conocer un poco sobre su gobierno, que se ha pronunciado sobre la posibilidad de colaborar con las negociaciones con el grupo guerrillero ELN. Queríamos saber si usted lo ha considerado, lo ha comentado con el presidente Uribe, y bajo qué condiciones ocurrirían estas posibles colaboraciones con estas negociaciones. Mira, no hemos conversado el tema con el presidente Uribe, ni con nadie en verdad. Aquí está mi canciller, no hemos recibido ninguna solicitud formal. Solo que a mí me preguntaron hace unos días acerca de unas versiones de prensa que salieron de Colombia, según las cuales, y unas declaraciones del propio presidente Uribe, según las cuales, bueno, hay un posible camino abriéndose hacia unos diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Y me preguntaron que si nosotros estaríamos dispuestos a ofrecer ayuda, a facilitar nuestro territorio, incluso para que ahí conversen. Dije que sí, sin pensarlo, absolutamente, no hace falta ni pensarlo, porque nosotros queremos paz en Colombia, nosotros amamos infinitamente a Colombia, al pueblo colombiano, y siempre hemos dicho, queremos cooperar. Cuando el presidente Pastrana inició aquel intento de aquel acercamiento con la FARC, el ELN, nosotros colaboramos, siempre a pedido del gobierno de Colombia y de los grupos guerrilleros. En este caso igual, si nos solicitan ambas partes, digámoslo así, nosotros estaríamos dispuestos o a ir a Colombia, o a que ellos vayan a Venezuela, o a en cualquier parte del mundo, para colaborar con los esfuerzos de paz que debo reconocer. Una vez más, en este caso, en los esfuerzos del presidente Uribe por abrir ese camino hacia la paz y también, por qué no decirlo, de algunos líderes del Ejército de Liberación Nacional. Ojalá haya paz en Colombia. Paz para ustedes, será paz para Venezuela, paz para la América del Sur y abrir caminos hacia la integración que necesitamos para derrotar todos los males que hemos heredado de los siglos pasados. Following the list here. Next question, please. Pregunta. I'm Cumhuriyet from Turkey. De la Turquía, de un periódico de Turquía.
En cuanto a la definición de terrorista, del término terrorista, dicen que si el terrorista ataca a los civiles, lo llaman terrorista. When these terrorists attack the military, they don't call the terrorists. Los militares no los denominan terroristas.